A 48 meses fueron condenadas siete personas, entre ellas Jorge Luis Mosquera García, por el delito de concierto para delinquir, por haber integrado una organización dedicada a la comercialización de celulares hurtados en Pereira y el eje cafetero. Los sentenciados fueron detenidos en el 2017 cuando integraban un grupo delictivo conocido como los androides, quienes concentraban sus actividades ilícitas en el puente conocido como los Puentes de la Carrera Novena con calle 12 y el barrio de La Paz en Pereira. Su modus operandi consistía en comprar y vender teléfonos celulares hurtados directamente a quienes se los robaban a los ciudadanos mediante diferentes modalidades en las bucetas o zonas de mayor afluencia de público como Ciudad Victoria, la terminal de transportes, alrededor de la Universidad Tecnológica de Pereira, entre otras. Posterior a ello, el delincuente contactaba a uno de los integrantes de la organización delictiva para recibir indicaciones de a qué local llevarían el aparato y así hacerle las modificaciones pertinentes y posteriormente vender en otros hechos, a ocho años de prisión fue condenada una mujer por el homicidio de Derly Jurani Grajales, cometido el 3 de julio del año 2016. La hoy condenada, identificada como Luisa María González, expresó que las mujeres tenían problemas personales, lo que finalmente se convirtió en un hecho de intolerancia, pues la agresora vivía en la casa de la víctima fatal y a esta última no le gustaban algunas actitudes de González Álvarez, como que llegara a tomada la casa y ciertas situaciones que empezaron a afectar la convivencia. Fue así como Grajales Holguín tomó la decisión de que se fuera de su casa, decisión que poco o nada le gustó a la inquilina. Y por ello, el día de los hechos, cuando la mujer caminaba en compañía de otra amiga por el barrio San Vicente de Alto de la comuna de Villa Santana de Pereira, fue atacada a puñal por Luisa María.